Vaya que las críticas contra la rusa sí estuvieron potentes, pues llegaron a tal extremo que el productor de la obra, Juan Osorio, tomó la radical decisión de finalmente quitar a Irina Baeva de aventurera. El próximo 18 de julio anunciará con quién estaría compartiendo este rol Irina. A pesar de que Juan apoyó inmensamente a Irina durante el comienzo de las presentaciones, se dio por vencido y las críticas se le subieron a la cabeza. Es por eso que Osorio responsabilizó a los medios por esta tremenda decisión, pues fue por ellos que decidió despedir a Irinita. Aquí hay que saber oír a ustedes, ¿no? Ustedes son los primeros que han criticado, ¿no? Recordemos que muchas celebridades, medios y sobre todo la prensa atacaron a Irina, convirtiéndola en blanco de burlas por su desenvolvimiento en la obra aventurera. La opinión más recordada es la de Niurka Marcos, pues la cubana fue muy enérgica al criticar a la rusa. A ver, niña, estira los brazos, así. Inclusive mandó un mensaje muy revelador hacia su ex Juan, quien es el que produce la obra. Si Carmelita Salina despierta y ve eso, ¿se regresa para atrás? Inicialmente fue Carmelita Salinas, quien descansa en paz, la que ocupó el actual lugar de Osorio, por lo que un desastre como este en Aventurera no se hubiera visto si Carmen seguía al mando. Pero, ¿fue solamente culpa de los medios? La verdad es que nadie estaba contento con que Irina siguiera bailando y dándole vida al rol de Elena Tejedo. Pero, en serio, Juan, ¿culpando a los medios por una decisión que tú tomaste? Tengamos en cuenta que, al ser una producción de Osorio, su reputación estaba en juego, por lo que las críticas también eran para él. Esto, sumado con la declaración de la actriz en la que pedía todavía 3 meses para poder darnos un show como se debe, estalló la furia de los internautas en redes sociales. Pues si vinieran en 3 meses, ¡uy, lo que verán aquí! ¡Puro fuego! Los medios no mienten y las opiniones de las celebridades y del público tampoco. Ellos solo opinan lo que ven. Que tú hayas escogido a una mala candidata para aventurera es culpa tuya. Pero ahora es tiempo que Juan se reivindique y escoja a una mejor aventurera. Cabe resaltar que Irina seguirá en la obra, pero alternará con la nueva protagonista. Los internautas no pueden esperar hasta el 18 de julio y las especulaciones por quién será la nueva aventurera no se hicieron esperar. La primera de ellas es la actriz de 48 años Vanessa Guzmán, pues según el periodista de espectáculos Víctor Hugo Sánchez, ella habría sido la primera opción de Osorio, pero de un momento a otro llamaron a Irina. Además, el productor sigue a la actriz, por lo que puede que haya algo jugoso ahí. Otra preferida del público es María León, actriz, bailarina y cantante. Ella también estaría dentro de las elegidas para ser la nueva aventurera. Además, varios internautas demuestran su cariño hacia ella mediante lindos comentarios en sus posts de Instagram. Pero ahora nosotros te preguntamos, ¿a quién quieres ver como aventurera? Estamos ansiosos. Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Crees que escoge a Vanessa o a María León? ¿O será tal vez Niurka? Te leemos en los comentarios. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de las últimas. ¡Hasta la próxima!